Oigan, y otra famosa que apoya a la diversidad sexual es Mariana Seguane. Y reveló sobre cómo era la relación de Juan Gabriel con la comunidad gay. Mariana Seguane fue reconocida como la reina de la calle más emblemática de la comunidad gay. Está ubicado en Amberes, en la zona rosa de la Ciudad de México, donde fue coronada. Toda mi admiración a todos esos padres que sí van a apoyar a sus hijos, van a estar en esta marcha el 29 de junio, porque también hay que hablar de eso. Hay que aceptar la condición, ¿no? Y todos somos seres humanos, y creo que es hermosísimo el poder estar hoy aquí y decirles como artista, como mujer, como ser humano, que los apoyo en todo, que siempre voy a ser como ellos han sido conmigo. Mira, también hay muchas niñas buenas en la comunidad transexual, sí, que se visten de ti. ¿Cómo lo tomas? Pues como me siento halagada, honrada, y me divierte muchísimo ver a Mariana Seguane ahí bailando y cantando. ¿Los tips que les darías a esas chicas que se quieren vestir como tú, hacer un show como tú, que tienen que ser 100% Mariana Seguane arriba de un escenario? Pues yo creo, chicos, que bueno, como todo, ¿no? Yo creo que lo más bonito para mí es que si se sienten Mariana Seguane, se quieran, se acepten. Eso es lo que más puedo decir, porque aprenderse una coreografía cualquiera, imitar cantando canciones, vestirse como yo, pues bueno, cualquiera, ¿no? Pero lo que es bonito es como lo otro, ¿no? Que se sientan, que se amen, que se acepten, porque ahí es donde empieza la verdadera libertad, en la aceptación. Si ellos se aceptan y se aman, ¿qué te importa lo que diga el mundo? Y aunque el Divo de Juárez afirmó, dicen que lo que se ve no se pregunta, cuestionamos a la niña buena si el artista había sufrido discriminación por ser tan transparente. Él siempre fue un hombre muy orgulloso de ser quien era. Entonces, creo que eso es importantísimo, y siempre apoyo mucho a la comunidad, porque ha sabido esto. Es increíble que estemos en el 2019 y siga pasando esto, ¿no? Él ha sido, primero que nada, el amor más grande que yo he tenido de un amigo gay hermoso, y un amor paternal, y un amor y una persona que me enseñó muchísimo. Oigan, ustedes, como yo, seguramente en su casa están a estar preguntando, ¿por qué todas las notas son gays? ¿Es un programa gay? ¿Pro gay? No, no, pero pues me están diciendo aquí que todo el fin de semana fue eventos de la comunidad gay, y este próximo sábado entiendo que es la marcha de la comunidad gay aquí en México, ¿no? Y a nivel mundial es el mes del orgullo gay, por eso también se están haciendo tantos homenajes, festivales, desfiles. Pero todo, no es un programa gay, todo. Es un programa gay. Pero sí somos pro gay, o sea, sí estamos a favor de que la gente se quiera, de que la gente tenga las preferencias que quiera tener. O sea, aquí la, ¿cómo se dice? La inclusión sí la tenemos en de primera mano. Pero a ver, claro, no somos el respeto. O sea, claro, somos pro ser humano. El ser humano, ándale, en cualquiera de sus manifestaciones, pero bajo ninguna circunstancia ni estamos promoviendo, ni diciendo, ni nada de cada quien con su vida y su sexualidad. Y el que quiere enarbolar la bandera del arco iris, bienvenidos y mucha suerte. Pero mientras. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.